nombre es José Blanco, soy parte del Team Foghound y partí jugando, bueno, desde chico en verdad, y competitivo cuando volvió Mito y Leyenda con Furia. Al tiro me compré las cartas y empecé a ser competitivo de ese modo. La verdad es que dije voy a hacer un buen torneo, pero no me lo propuse como lo voy a ganar, lo voy a ganar. Varias personas me dijeron tú vas a ganar el torneo, pero yo estaba súper tranquilo, iba con la intención de volver nuevamente a la competitividad y hacerlo bien. Pero no era una ambición primaria. Solo como mencioné, hacer un buen torneo. La mecánica que me gustó fue la que se dio con los talismanes. Los talismanes que salieron en la edición fueron totalmente brutales y que hizo que los mazos que más llegaron a los top se basaran en poco aliado. Mi mazo tenía 10 aliados, el de la final con Roberto Quedenao no tenía ningún aliado en su main, si es que no me equivoco, solamente las Quillen. Y esa mecánica me gustó. Me gustó que desafiara al jugador a buscar otra estrategia. Me gustaron los talismanes que anularan. Me gustaron los talismanes como Caminapieles, que son cartas de fácil acceso para el jugador y que tienen una gran funcionalidad. Para llegar al mazo, tuve hartos testeos. Partí con un mazo retador. Pachacutec, Loikipanam, con los dragones que se jugaban del cementerio rompiendo un oro. Y después, en un testeo vía Skype con Juan Carlos Villa, me di cuenta que el mazo, a pesar de tener duelos muy parejos, sentía que las garras de Balam jugaban un rol muy importante en el mazo. Así que tenían que ir por tres y eso implicaba que los mazos tendieran a los talismanes y a esperar para poder ganar y atacar. No, sin duda, la principal carta fue Garras de Balam y que a la vez se podía buscar igual con Quincho Sol. O, no, Quinto Sol. Con Quinto Sol y esta carta que la puse por uno y que si tuviera que armar el mazo de nuevo, la pondría por dos o por tres. Y bueno, también se podía buscar con Camaricún. Y otra carta, Tech, yo creo que. A ver, ¿dónde está? El Ancestral. Yo creo que el Ancestral es muy buena carta porque. Y de hecho, era una carta que si uno iba segundo, podía pasar fácilmente. Por ejemplo, el jugador que parte ya paga los 2 oros para una garra de Balam. Entonces ahí me pasó, de hecho en el duelo final jugué al tiro este monito y este talismán y me aseguré con buenas cartas que podían enfrentar un mazo todo. Yo creo que esas cartas fueron las que marcaron la diferencia y, bueno, y el Camagüeto, que fue una carta que agro control, que me permitió hacer finisher. Más que piensan que una carta que la iba a jugar en el segundo turno, tercer turno, pero no. Me la guardaba porque con la garra de Balam juntaba todos los oros, llegaba a tener a casi todos los oros en juego, entonces en esos momentos ya podía jugar estas cartas. Bueno, para partir jugando, yo creo que en un juego donde implica una comunidad es partiendo a hacerse amigos de varias gente, de conocer personas que están jugando. Yo creo que es la mejor forma de poder conseguirse cartas, de conseguir estrategia y de disfrutar el juego. Yo creo que esa es mi recomendación, que busquen espacios donde hayan personas que tengan la disposición de enseñar y la disposición de querer juntarse con ustedes para poder jugar. Y saludo, bueno, ante eso mismo que el jugar, los quiero invitar a Espacio Urbano, que está en el Metro Las Mercedes, donde yo también voy a estar jugando las ligas, principalmente los domingos, pero también se juntan los martes avanzados e impulso. Y eso otro, busquen los lugares donde más les acomoda jugar y aférrense a esas tiendas.
que también hace falta más jugadores en las tiendas. Y por último, a toda la gente que confía en mí, mi familia, mi polola, e incluso me inscribió el mazo para poder ganar. Y el Team Foghorn, obviamente. Bueno, y también a Marcelo Torres, que fue la persona que me ayudó a testear, y de hecho él me dijo varias cartas que iban como Camu Bueto. Yo no hubiese llegado a esa carta si él no me lo hubiese dicho.